Perfecto, ya estamos aquí de regreso. Este es el segundo bloque del día de hoy. Gracias otra vez, Gerardo. Y me gustaría seguir con uno de los temas que les mencioné al principio, que es la pérdida de un hijo. Ahora se acerca el 10 de mayo. Creo que es una fecha, como yo decía, que para muchos es de gozo y celebración, y para muchos es de pesar y de lágrimas, ¿no? De todos modos, es una manera de estar ritualizando y de estar, digo, para mí, tal vez la palabra es celebrar, porque de alguna manera pues estamos aquí todavía, ¿no? Entonces, mientras seguimos aquí todavía, pues hay que seguir viviendo de la mejor manera, o por lo menos encontrando estos caminos que nos van a llevar a sentirnos plenos. Para todas aquellas mamás y para todos aquellos papás, mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte a todos que estén viviendo la pérdida de un hijo, de una hija, de la forma que sea. Estamos aquí conscientes, abrazándolos. Y me gustaría leerles una carta que encontré, que se llama Receta cuando se pierde un hijo. Un corazón que sufre no conoce razones, el dolor no entiende nada. ¿Qué consuelo se puede dar a padres que acaban de perder a su hijo? ¿Cómo se les puede dar una explicación justa? ¿Qué se les dice a estas personas que tienen el alma desgarrada, que tanto amaban a su hijo, incluso aún más que a sus propias vidas? ¿Cómo retomar los planes que habían soñado, tantas ilusiones que de un momento a otro han desaparecido? Casi como si se cerrara una puerta sin dar explicación, sin dar otra oportunidad, solo se ha apagado la luz. Ha llegado el final, sin pedirlo, sin entenderlo. Marcos y Bettina tuvieron que afrontar la desgracia más grande que puede tener un ser humano, la pérdida de su niña Sofía. Probablemente aún estarían junto con ellos si no hubiera sido por un error médico, por una negligencia y una falsa esperanza, que a pesar de las buenas intenciones del médico, hizo que la pérdida fuera aún más inconsolable. Ellos hubieran dado todo por salvar a su pequeña, por tenerla entre sus brazos, por ver su linda sonrisa, por darle todo lo que ella pedía. Después de todo, Sofía no quería ropa, ni juguetes, ni viajes, solo quería vivir, quería crecer. Esto era algo que ni todo el amor, ni todo el esfuerzo de sus padres le pudo dar. Vida, simplemente vida. Maribel y Adrián estaban dormidos tranquilamente cuando un llamado telefónico a medianoche los despertó, comunicándoles que su hijo Valentín había sufrido un accidente. Con un futuro prometedor, perdió su vida a escasos meses de graduarse de la universidad, simplemente en un minuto, en un accidente. Sus padres, abuelos, hermanos y toda la gente que lo rodea no puede entender lo que sus oídos escuchan. No hay una razón lógica, nada que pueda explicar una pérdida de tal magnitud. Valentín no merecía este final. Han pasado los días, las semanas, bien podrían haber pasado algunos meses. Sin embargo, el dolor, lejos de disminuir, ha aumentado. Se hace insoportable recordar, pensar y pedir explicaciones que no existen. Fácil sería si se pudiese encontrar una pastilla que alivie el dolor, que calme la pena y que pare el sufrimiento. Después de todo, vivimos en un mundo que es conocido por proporcionar soluciones rápidas, efectivas e inmediatas. Todos buscamos el remedio mágico sin importar el precio. Nadie quiere sufrir y tratamos de enmascarar el dolor con una píldora o con distracciones continuas. Todos estos padres, hermanos y abuelos que han perdido a estas almas inocentes sienten la presión de tener que volver a trabajar, cuidar a sus otros niños y regresar a la normalidad. Sin embargo, todos se sienten inundados por la tristeza, la falta de motivación, una gran apatía y hasta incluso en el caso de Bettina, el deseo a veces de morirse. Sus familias y amigos les recomendaron asistir a grupos de apoyo donde encontrarían otras familias que pasaron por lo mismo. Leer libros acerca del duelo, tratar de salir más de la casa y toda una serie de buenos consejos. Sin embargo, por más consejos que se siguieran, Marcos y Bettina, Adrián, Maribel y cualquiera que desafortunadamente ha estado en la misma circunstancia, no pueden encontrar consuelo o aquella receta, aquel ingrediente que si lo ponen en práctica pudiera quitarles el sufrimiento y sacar sus lágrimas. El dolor, la apatía, la pena, las ganas de no volver a sonreír al mundo fueron sentimientos que estos padres inconsolables debieron sobrellevar
por mucho tiempo. Poco a poco, y casi sin querer, la vida les ofreció el mejor remedio que alguien pueda tener. Les regaló tiempo, les dio valor para llevar su pena en el alma y seguir su camino, para que las heridas lenta y gradualmente pudieran comenzar a cicatrizar, y para que poco a poco les han ofrecido ese ingrediente que no se compra, que no se fabrica y que no se vive. Si bien el vacío de las pérdidas estaba siempre presente, las familias pudieron reconectarse con la vida y salir adelante. Hay que soportar, no hay remedio y hay que dar al tiempo, ya que no hay soluciones mágicas, solo la esperanza que algún día las cosas vayan a mejorar. Este artículo lo encontré en un lugar que se llama Recetas para la Vida, en internet. Digo, más que lo encontré, me brincó, como todo en la vida. Cuando estaba yo dentro de un grupo de apoyo facilitando con Clau, dije, qué barbaridad, la verdad es que qué podemos decir a todos aquellos padres y, como dice aquí, abuelos, hermanos, porque eso fue lo que nos dimos cuenta en el grupo, o sea que no nada más es una muerte que toca a los padres. Y me gusta porque está escrito por alguien que justo se le pierde, que pierde un hijo, entonces se me hizo una manera de poder empatizar. Creo que por más que la enseñanza de la vida sea, no hay que experimentar a fuerza en nuestra cabeza, o sea, nos dicen, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿ok? La verdad es que ahí deberíamos de estar, no nos debería de suceder algo para poder empatizar y poder entender. Hay un libro que escribe Susana Rocatagliata que se llama Un hijo no puede morir. Cuando yo lo leo, claro que hay muchas partes en donde yo lloro, porque es un libro con una historia conmovedora, pero me lleva a recomendarlo después a todas aquellas personas que no han perdido un hijo, ¿ok? Porque hacemos una conciencia distinta de cómo, siendo padres o madres, a veces, no sé, yo siento que a veces se nos va el avión de las cosas importantes con los hijos, y de repente cuando algo les pasa, incluso hasta que se mueren, estamos con esa lamentación y ese dolor de lo que hubiéramos podido hacer, ¿no? Entonces, por supuesto, yo creo que a todos los que sí les ha pasado que han perdido un hijo, incluso aquellos padres que han perdido un hijo a través de un aborto, ahí está la portada del libro de Susana Rocatagliata. De veras, es una lectura que todos los que somos padres y todos los que han perdido un hijo debemos de tener a la mano. Susana hizo un jardín del recuerdo y es un lugar para ritualizar y para llevar cualquier cosa importante, flores, globos, estatuas, es en donde van todos los padres a pasar los fines de semana a veces o cualquier día en la semana para poder caminar, y se me hace una propuesta muy linda. Creo que en México alguien quiere hacer algo parecido, en cuanto a usted se los vamos a comunicar, porque se me hace algo lindo, se me hace una forma de ritualizar lo lindo, ¿no? Y ahora sí que ya se me fue el avión de lo que estaba platicando antes de lo del libro, pero no importa. El chiste es que yo creo que es una gran enseñanza de todos aquellos padres que sí han perdido un hijo. Eso es lo que estaba yo diciendo. Ellos son los que nos han mostrado el camino y los que de alguna manera han sido, valientes en salir adelante, y nos han mostrado un camino importante de, no es lucha, yo creo que es de lecciones y de enseñanzas y de valentía y de demostrarnos que no vivimos a través de nuestros hijos. Aún y cuando aquí, en este artículo, se dice que algunos papás viven sus vidas a través de sus hijos, yo creo que lo que sentimos es este dolor profundo y apego a todo lo que tenemos aquí, a seres queridos, a cosas, a lo que sea, y ese es el dolor que sentimos, o sea, como el despegarnos, ¿ok? Y por eso es tan válido el dolor.
Nosotros tenemos un libre albedrío, que yo creo que hay que hacerle caso, junto con el sentido común, de después que vivimos un tiempo de duelo y aceptamos este dolor y lo abrazamos, llegamos a la conclusión de que tenemos que tener una actitud ante todo lo que nos va sucediendo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de actitud, creo que es un tema extenso, ¿no? Es como cuando hablamos de la felicidad, del miedo, de la actitud, y la actitud nos regresa al tema de tomar decisiones, ¿ok? Y la actitud, en este caso, es cómo me comporto, ¿ok? Con todo y lo que me está sucediendo, con el mundo que sigue girando, o ante el mundo que sigue girando. Aunque tenga yo un tiempo de recogimiento, hay quienes son privilegiados de poder recogerse en casa un poco y de estar muy apapachados por la familia y amigos. Hay quien no, hay quien necesita regresar pronto al trabajo, hay quien no tiene esta red de apoyo, y es por eso que proponemos los grupos de apoyo, fortalecer los vínculos para poder sentir ese apapacho desde otro lugar. Yo creo que no hay nada mejor o peor, ¿no? Pero vamos a dejarlo aquí un momentito, nos vamos al siguiente bloque y seguimos platicando.